una altra bona segona part del Barça, eh, com l'altre dia contra l'Alavés, però et volia demanar si, si creus que a l'equip li falta continuïtat en el bon joc, és a dir, que, que anem rescatant trams de partit però que fa la sensació fins i tot, per exemple, amb l'1 a 1, que potser és el moment que dius ells poden patir, de dir, eh, és el moment no? de donar continuïtat a allò que estem fent, no, no, no hi ha cap oportunitat als últims minuts, més enllà de la caiguda de Rafinha eh, si estàs d'acord amb això i, i per què creus que, que us passa. Sí, és, un, per mi és un gran resum el que dius. Crec que la primera part, tot i el domini, el que ens falta és la mentalitat d'anar per al partit. I al final tens el domini, fem una bona sortida de pilota, ja tens per fixar, busquem molt bé a dins, eh, però generem dos o tres ocasions només. No? Crec que hem de ser hem de canviar la mentalitat. Si volem guanyar títols aquesta temporada, hem de canviar la mentalitat crec que hem de ser molt autocrítics, sobretot a la primera. A la segona, l'equip doncs, ja, ja té identitat, ja és reconeixible, ja anem a pel partit, ja som agressius, però clar, ja anem amb urgències, ja has encaixat un gol, ja ens despertem quan, quan ja pràcticament és tard. No? Sí que hem pogut remuntar i sí que és bona la segona part, però és insuficient. És insuficient i això ho hem d'entendre des del primer jugador a l'últim, Uh, jo que sóc l'entrenador ens hem d'exigir exigir molt més, molt més perquè en aquests camps és on es guanyen les lligues i estem empatant a molts camps i ens estem deixant punts que per mi és, és molt important. No? Hem de fer autocrítica i donar-li això, aquesta continuïtat que tu dius, de la segona part, de la segona part de l'altre dia, de la mitja hora eh, última, potser a Noeto, dels últims 20 minuts, és el, crec que és el punt feble d'aquest any per per nosaltres, no? Donar-li molta continuïtat a a tot això, però hem de hem hem de millorar molt. Hola, Xavi, Marta Ramon, Hola. En directe al Barça jugar Racu. Eh, què és el que et preocupa més de de del fet de no trobar aquesta continuïtat i i en a, en aquest procés de fer autocrítica futbolísticament, què és el que és més urgent recuperar, tenint en compte que el calendari era es, es complica. No, per mi la mentalitat, jo crec que la segona part, la mentalitat és bona, però ja perquè ja tens una urgència no? quan al ja, primer minut ja has de tenir aquesta mentalitat, no? I, i ho hem parlat moltes vegades, de dinema anem pel partit, que es demostri que anem a, que anem a guanyar el partit. No? A la segona part es veu que el Barça vol, molt guanyar el partit, no? que vol marcar. La, primera, sí, a ratos, estones, no? però això és el que no podem permetre. Crec que hem de millorar, hem de ser autocrítics, jo el primer, que sóc el màxim responsable, però hem de millorar el punt, evidentment, és insuficient, és insuficient i i crec que hem de, hem de millorar en molts aspectes, sí. sobretot la mentalitat d'anar a guanyar aquests partits. Hola Chavi. ¿qué tal? Buenas tardes. Adrián en directo para el carrusel de la serie Moguts de Cataluña. Insistes mucho en el cambio de mentalidad. Eh, yo recuerdo que muchas veces te hemos preguntado en las cosas que ha cambiado este Barça desde tu llegada al banquillo y una de las cosas que tú más destacabas era el cambio de mentalidad que tú y tu staff habéis llevado al, al vestuario con respecto a épocas anteriores. ¿Por qué hay que volver a cambiar la mentalidad y cómo se cambia esta mentalidad ahora? Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera inconscientemente bajas un poco esta mentalidad y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador ni los futbolistas a nivel personal individual, no. Eh, hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una es una evidencia. La segunda parte sí hay que quedarse con la segunda parte, pero hay que hacerla justo en la, en la primera. Y a lo mejor en vez de avanzarse en el marcador del Rayo te avanzas tú. Y cambia el partido y el escenario completamente, ¿no? Hola, mister. ¿Qué tal? Hola. Alejandro Segura en directo para Radio Marca. No sé si has podido ver la acción de Rafinha en los últimos minutos otra vez. ¿Si te parece penalti porque ha saltado todo el, el banquillo a protestar y, y qué te ha parecido esa, esa jugada? Bueno, ya sabéis que no. Eh, luego me decís que, eso, que, que busco excusas y que tal, pero es penalti claro, penalti claro, ¿no? Creo que es. Me lo dice todo el mundo. Hemos visto la imagen y al final no estamos teniendo suerte en estas en estas decisiones arbitrales, ¿no? Que nos están saliendo cruz las que tienen que, inter que interpretar, nos pasó en Getafe, nos pasó en, en Granada y nos pasa hoy que no nos no nos sale cara. Por lo tanto, nada más no es una excusa. ¿eh? Al final hemos perdido porque no hemos estado bien en la, hemos empatado, perdón, porque no hemos estado bien en la primera parte, hemos mejorado en la segunda y este es el resumen que hago. Pero si me preguntas exclusivamente por el penalti, para mí es penalti claro. Hola Xavi, Elena Condiz de la cadena Cope. Hoy reaparecía Frenkie de Jong. Nos ha sorprendido un poco que después de dos meses de baja fuera titular, porque habitualmente no es así, supongo que le veías muy bien. Ha sido MVP del partido. ¿Cómo crees que va a ayudar al equipo, sobre todo para el tramo importante que os viene con el Oporto en Champions, Atlético de Madrid y mm. Bueno, Frenkie, pues ya sabéis, ¿no? El futbolista muy importante para, para el equipo en la salida de balón, da la pausa. Entiende muy bien el juego, divide, le falta un pelín de ritmo, es normal, pero está bien, ha entrenado muy bien, él se sentía a gusto para, para jugar y ha hecho 90 minutos, que es importante para, para él y para, para el equipo, nos va a ayudar, evidentemente. Buenas tardes, Xavi, Fernández Martínez, en para Radio Estadio de Onda Cero. Eh, tú lo has dicho, el equipo no progresa en lo que va de temporada y, y cada vez son más partidos que se repiten, se regala la primera parte, incluso el equipo gobierna más en la locura que en, que en el partido ordenado eso es, tú hablas de cambio de mentalidad, es que los jugadores no acaban de entender el mensaje que les estás transmitiendo porque si se repite recurrentemente ¿qué problema puede haber? No, yo creo que la segunda parte hemos estado muy bien muy bien, hemos hecho la, la segunda parte que queremos hacerla en la primera pero ya, ya es un pelín tarde ¿no? nos llega para solo conseguir un punto creo que hay que cambiar ya la mentalidad ir a por el partido desde el primer minuto ¿no? y nos está pasando mucho esta temporada hay que cambiar esa esa dinámica y esa mentalidad que nos hará, nos hará ganar títulos si no va a ser, va a ser complicado Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, eh, Eugenio Mateo para Dosis Futbolera. le quería le quería preguntar qué es eh, qué ha faltado hoy en el, en el usted suele hablar mucho de atacar los cuadrados para poder hacer ocasiones de gol. ¿Por qué no ha atacado hoy bien su equipo los, los cuadrados para poder meter mano al 4-4-2 del Rayo? Gracias. Sí, eh, lo que buscábamos era la superioridad dentro. Sí que hemos atacado con Cancelo muchas veces el, 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 el intervalo de central lateral que ahí normalmente sufría el Rayo. Pero no hemos generado muchas en la primera parte. En la segunda sí, que hemos estado mejor, hemos estado más dinámicos. rafín ha entrado muy bien, Fermín también, Joao. Al final hemos buscado soluciones. Hemos cambiado incluso el cuadrado dentro para jugar más en rombo. Soluciones, pero no nos, han, no nos ha llegado para ganar el partido. Creo que hemos tenido ocasiones para, para llevarnos los tres puntos, eso sí. Buenas, Mister Esa corcajada para Juan El equipo últimamente no convence con su juego y los resultados tampoco acompañan. Son dos victorias en los últimos cinco encuentros. Eh, unos resultados que no son muy positivos para la afición. ¿Entiende que la gente empieza a hablar de crisis y señale directamente al banquillo? Sí, sí, claro, es normal. Es, hay críticas y lo entiendo perfectamente, pero creo que, que podemos darle la vuelta a esto y estamos a tiempo de, de todo y evidentemente a mejorar, a ser autocríticos, sí. Bien, gracias. gracias. Buenas tardes.